¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buena semana. No empiecen a cargarme con eso hoy de viernes y tu cuerpo lo sabe. ¿Cómo les va, queridos colegas? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Buenas tardes. Una rojo. ¿Cómo será cuando madure? ¿Le agradecemos a quién? A Marlena. Marlena. Y ella se vino de blanco radiante como para entrar a la iglesia. Ah, gracias, sí. Gracias a las chicas de B Life que nos dan la ropa. Julio se ha venido con un gris. Gracias. Gracias que pusiste la plata. Gracias que conseguí un esposo. Podemos hacer el pedido al aire a ver si alguna tienda masculina lo quiere vestir a Julio y a Fernando. Claro, y a mí también. Bueno, al conductor también, a los tres. Los tres hombres. Yo estoy en pedido de adelgazamiento, así que otra vez a dieta. Vivo a dieta yo. Otra vez. Mi vida es una dieta. ¿Qué va a ser? Bueno, ¿cómo están? Es como la dieta de los concejales, ¿no? No. Ojalá fuera como la dieta de los concejales. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bien, todo tranquilo. Bueno, viernes. Teníamos para hoy preparado y recién nos acaban de avisar la gente de Famatrío, de Chilecito La Rioja. Bueno, pero lamentablemente la mujer de uno de ellos sufrió una indisposición y en el camino tuvieron que pegar la vuelta. Suspendieron todas las actuaciones aquí en la ciudad de Rafael, así que lamentablemente no vamos a poder tener. Y para el viernes próximo, sí, ya lo vamos a tener a la gente de Anacuta, y para el otro ya estamos preparando algo especial para el 25 de mayo. Así que me parece que ese día vamos a zapatear todos. Si no nos zapatean desde el canal, zapateamos nosotros. Bueno, ¿cómo le va? Bastantes temas interesantes han ocurrido esta semana. Hablamos de lo político, tenemos que ver esto del Fondo Monetario Internacional, que no se acaba, y lo que tiene que ver con el ajuste y todas esas cuestiones, ¿sí? Y en lo que es en la ciudad, bueno, hay varios temas para atrás. Sigue el tema del tarifazo, sigo la gente de Defensoría del Pueblo de la Provincia, técnicos, lamentablemente no tuvieron ninguna respuesta favorable a esto, debates en el Consejo Municipal, mucha actividad judicial también, algunas de ellas de suma importancia, que ya Mica lo va a redactar, Rafaela de Nación, la FEP, donde va a recibir plata del gobierno provincial, ya Julio nos va a contar también para qué, bueno, toda la agenda cultural. Pedro Aznar viene. ¿Viene Pedro Aznar a Rafaela? Sí. ¿Toca esta noche? Toca esta noche. ¿Te gusta Pedro Aznar? Me encanta, sí. ¿Lo va a ir a ver? No. ¿No? No. Bueno, no lo voy a ir. Me voy a quedar con las ganas, lamentablemente. ¿Te gusta Julio Pedro Aznar? Sí, sí. ¿Te gusta el rock nacional? Sí, sí, me gusta. Bueno, ¿vos, Micaela? No es mi onda. No, ella. Ella viene de Brinkman, ella es del cuarteto. ¿Te gusta Sebastián? No es de mi época. Perdón por la respuesta. Trula, sabroso. ¿Trula, te gusta? La conga. La conga, ¿qué más? Trula, sabroso. Sabroso. La conga. No, pues no existe. De ahí no salimos. ¿Santa Marina? No, mi mamá me hace escuchar Santa Marina. Pero si se unió de nuevo, creo. ¿Y se llama también Santa Marina? Creo que sí. Creo que lo vamos a escuchar este fin de semana. ¿No? Heraldo Bocio. Miguel Conejito Alejandro. Miguel Conejito Alejandro. ¿No te gusta todo eso? Nos quedamos con Trula. Bueno, vamos a ponernos serio. Vamos a empezar con los informes, vamos a empezar con la parte política. Arrancamos esto de Rafael Acción y después vamos echando con otros temas en el camino. Dale. Bueno, el lunes va a empezar este nuevo programa de la Municipalidad de Rafaela, que en realidad, bueno, es un nuevo programa, pero que en realidad es como una unión de todos los programas en tratar de descentralizar lo que son los servicios y las atenciones que hace el municipio de la ciudad de Rafaela. Este programa, te decía, se presentó esta semana y va a comenzar el día lunes, se llama Rafaela en Acción, va a comenzar en lo que es el barrio, primero el barrio San José, pero ahí tienen todo el listado. Por ahora, a ver, nos pasaba a nosotros a veces como medio de comunicación que decía, ¿dónde está el quirófano móvil? ¿Dónde está el ómnibus sanitario? ¿Dónde va a estar? Y estaban en diferentes barrios, en diferentes lugares, por ahí las fechas, viste, que diferentes. Bueno, la idea de la municipalidad ahora es que todo se concentre en un solo lugar, ¿sí? Que vaya, no en todos los barrios, porque no alcanza todos los barrios, pero son 18 puntos de acá a fin de año, donde se van a concentrar todos estos servicios, que ahora vamos a ver después uno por uno, pero volvemos un ratito a la primera placa, primero los mencionamos,
y después explicamos cuáles son el quirófano móvil o qué significa cada uno, qué implica cada uno. Ómnibus sanitario, el punto verde, trámites generales, bueno, nos llegó a ver los MOPS, que ya voy a explicar qué es lo que son. Bueno, diferentes trámites, la GUR, oficina de empleo. Bien, todo eso va a estar concentrado en un lugar. Algunos ya se realizaban en los barrios, otros es una innovación, una novedad. Y para eso se van a instalar 3 oficinas móviles, ¿sí? Van a ser, yo estuve hablando y digo, ¿cómo van a ser las oficinas móviles? Porque a veces te digo oficinas móviles y ponen una carpa y después llueve. No, bueno, van a ser tipo casillas, digamos, lo que me dijeron. Aparte va a estar el ómnibus sanitario, el quirófano móvil, un punto verde, un móvil módulo polivalente sustentable. Y además va a haber actividades, charlas y eventos. Ahora sí vamos a ver recordar básicamente en qué consiste cada uno de esos. En la oficina de empleo, por un lado, bueno, se va a poder hacer casi lo mismo que se hace en la oficina de empleo, que es llevar el currículum vitae, asesorarse de algún programa de trabajo, de empleo que tiene la Municipalidad de Rafaela. En la oficina también te arman tu propio currículum si vos estás buscando trabajo y no sabes cómo armarlo. Bueno, eso se va a poder hacer en una plaza de la ciudad, ¿no? Porque estos generalmente van a estar ubicados en las plazas, este programa, ¿sí? Pasamos al otro, que es DNI pasaporte, que hoy se puede hacer bueno, en el registro civil, en el nodo, también ahí en calle Güemes, también la dependencia municipal. También se va a poder hacer en lo que es en las plazas de la ciudad, de acuerdo a dónde estén instaladas las oficinas móviles, que ya vamos a ver después cuál es el recorrido. Hay que tener en cuenta que hay que llevar los mismos la misma documentación que tiene, digamos, que implica estos trámites. También se van a poder hacer diferentes trámites generales. Ahí, por lo que tenemos aquí entendido, en los trámites generales aparece, por ejemplo, lo que es. Esperen, lo busco acá está. Bueno, anotarse alguno de los programas, ¿sí? Crecer junto, arbolado, barrido de limpieza, información sobre la recolección domiciliaria, el desarrollo sustentable. También lo que tiene que ver con tramitar el boleto educativo, adquirir la TEP, la tarjeta, bueno, turnos para licencia de conducir, que esto había que ir a lo que es la oficina que está en Hipólito Yrigoyen, poder inscribirse para lo que es el registro provincial de la vivienda y realizar algunos trámites de ANSES, que es sacar turnos y estas cuestiones que hacía la Municipalidad de Rafaela. La próxima placa. Bueno, contanos, esto creo que no se había preguntado cuando estaba vos, que es, se hacía a través online primero, pero es hacer sugerencias sobre lo que hace la devolución, ¿no? Del ciudadano, sí, que es lo que le parece el servicio y si hay que mejorar algo de eso. Sí, la idea era que las personas cuenten cuáles eran su experiencia en función de los servicios que estaban utilizando y poder tener una devolución respecto a eso para poder mejorar, obviamente. Bien, seguimos con la próxima placa, que es lo que el punto verde. Bueno, esto es llevar el aceite, vieron que lleva a un punto lo que es el aceite, disquete, pilas, lo que se llaman los residuos electrónicos también va a funcionar todo junto. Seguimos, no sé si hay otra placa también de lo que va a seguir funcionando. La próxima, bueno, la GUR, va a haber personal de la GUR en ese lugar asesorando a la gente, digamos, recibiendo consultas, explicando en qué consiste el recorrido de la GUR, cuáles son los trayectos seguros que tiene la Guardia Urbana. Bien, la próxima placa. El ómnibus sanitario, esto es la realización de ecografías gratuitas con orden médica, la atención, algunos chequeos médicos también que se van a poder hacer en el ómnibus sanitario. La próxima, la oficina municipal de defensa del consumidor, que tiene que ver con asesorar a las personas que tienen algún reclamo respecto a algún servicio. Esto se hace hoy en el Palacio Municipal, bueno, se va a poder hacer también allí en lo que es Rafaela en Acción. Seguimos. Bueno, el MOPS, que es el módulo polivalente sustentable, no sé si se acuerdan, es una estructura móvil que se va a instalar. Esto fue creado en uno de los programas, no sé si... En Innovación. En Innovación. Era el programa, digamos, la propuesta ganadora de lo que fue Innovación en el 2016. Bueno, justamente se discutió este proyecto y se le dio despacho el día jueves para que el Ejecutivo elija un lugar para ubicarlo, porque primero se hablaba de lo que era la... Calle 9 de Julio, ¿no?
calle 9 de Julio y lo que era la Recoba, pero ahora no se puede en este lugar por la rampa que hay para que pasen los peatones, entonces se le dio la posibilidad al Ejecutivo que elija el lugar para ubicarlo. Bueno, esto sí, tiene esto, wifi, cargadores, celular. Perdón, no ya seguís. Esto no es más ni menos de lo que anunciábamos hace 2 meses atrás de que Castellano iba a sacar el gabinete a los barrios. Lo anunciamos de la web de Rafael Noticias. El gabinete en los barrios. Que es lo que se estaba armando. No necesariamente. Son los servicios, pero esto cada vez que aparecen las campañas políticas, aparece esto, digamos, no en este sentido, pero ¿cuál es la propuesta de los concejales? Dicen, bueno, vamos a llevar los servicios del municipio, descentralizarlos y llevar a las vecinales. Claro. Esto es algo así. Sí. No se eligió en este caso las vecinales, son espacios verdes, van a ser plazas, se van a instalar las oficinas, van a estar 15 días. Sí, la idea no es que estén una semana pasada con el quirófano, con todas estas cuestiones, sino que van a estar 15 días como para que la gente, que a veces se entera a los 2-3 días, tenga tiempo como para asistir. Y no va a abarcar a todos los barrios, porque son 18 puntos, pero la idea es que los vecinos puedan asistir no solamente a su barrio. Rafael es bastante particular en eso, porque hay gente que no va al otro barrio. Dice, pasa con el quirófano móvil. Dice, ¿cuándo van a pasar por mi barrio? Soy del barrio Güemes y el quirófano está en barrio Martín Fierro. Bueno, pues está al lado. No, pero hay muchas, a veces no, es como estacionar, el que queremos estacionar ahí enfrente del negocio. Bueno, a veces pasa con esto. Bueno, pero esto es una cuestión también media cultural de la ciudad, pero la idea es que abarcar sectores. Ahora tenemos ahí, después vamos a ver el mapa, o si querés, seguimos a ver qué teníamos, porque tenemos el mapa donde está también todos los sectores. Es decir, se va a estacionar, por decirlo de alguna manera, se va a ubicar en algún lugar donde después en ese lugar puedan converger 2 o 3 barrios. Claro, exactamente. Va a empezar el barrio San José a partir de la semana que viene. Y fíjate que podemos pasar rápidamente las próximas placas, que además de todos estos servicios va a haber como los cursos y charlas. En algunos casos se va a usar las vecinales, charlas de RCP, hay creo de alimentos también, manipulación de alimentos. Sí, pasamos la rápida esa porque tiene que ver con la charla de licencia de conducir. Y tenemos también un mapa que ahí donde se ven los 18 puntos en que se va a instalar estos móviles de Rafaela en acción, empezando por el barrio San José. Obviamente que el hueco, si vos ves que hay un hueco, es en los barrios céntricos, digamos. Y bueno, todo como de priorizar. Primero porque está el municipio ahí, están las oficinas, estas cuestiones, y obviamente se trató de priorizar lo que son los barrios. Y obviamente la zona, si uno ve abajo de la pantalla a la izquierda, la zona de Quinta, obviamente, que tiene menos densidad y por ahí no hay. Es residencial, pero también hay muchas quintas que son de fin de semana. Pero bueno, está bastante bien distribuido y ahí está un poco lo que es el cronograma, que como te decía, va a comenzar en San José y va a seguir en lo que es, por ejemplo, el barrio Belgrano. Obviamente que el que quiera ver dónde va a estar, en la página de la municipalidad está disponible todo lo que es el cronograma. A ver, esto indirectamente ayuda también a lo que es el tránsito, si lo que hablábamos, de descentralizar y que la gente no vaya al centro. Digo, es la solución, me imagino yo. Hay que ver cómo, esto puede ver cómo funciona en la marcha. Claro. Se acumula gente, si la gente espera, porque la gente tiene que. Claro, hay que cambiar muchas pautas culturales, porque la gente todavía sigue siendo a pagar la boleta de la luz al banco, por ejemplo. Cuando tenés muchos lugares donde pagarla, Santa Fe Servicio, y tenés muchos lugares Rapipago, pago fácil para él, pero hay mucha gente grande que está acostumbrada a ir al banco y eso no lo evitás, sigue yendo. Claro. Digo, se me ocurría, me acordaba de La Nación en tu barrio. Sí. ¿Eh? Es algo similar. Sí, pero La Nación acá ha venido, creo que era para. No, bueno, pero está bien, es una cosa. No, está la bueno. Es eso, que está la bueno, es no digo. Me acordaba de Durán Barba. Sí, son programas de descentralización que permite, justamente como decía Julio, evitar, digamos, o facilitarle a los vecinos la gestión de sus trámites en un lugar más cercano y que para ello no tengan que trasladarse al centro o a las oficinas que están, digamos, centralizadas en general en la zona del microcentro. Vamos a ver cómo funciona. Y que estas noticias y estos lugares lleguen al vecino, que el vecino se entere, porque siempre decimos lo mismo, hay acciones, hay programas que son muy buenos, pero muchas veces no es buena la comunicación hacia el vecino, hacia el ciudadano, y muchas veces estos programas que son muy buenos y muy útiles no terminan de llegar o el vecino no termina de enterarse. Una cosa, muchachos, yo los estoy notando muy buenos a ustedes, ¿no? Yo los estoy notando muy buenos y no le están mirando la parte política a esto. Porque igualmente, hay una parte política en hay esto, una hay parte una parte política muy importante. ¿Sabes por qué?
porque hoy con Fernando Muriel el nodo se está moviendo mucho. Claro. Es como que hay una municipalidad paralela. Y este programa, más allá de descentralizar, va a buscar bloquear a lo que es el nodo y que no avancen políticamente. Porque, ¿qué va a querer el socialismo? Recuperar su banca en el Consejo, en las próximas elecciones, como mínimo. Como mínimo. Y uno de los que de las personas potables es Fernando Muriel. Y Fernando Muriel se está moviendo mucho en los barrios. Digo, esto, más allá de descentralizar, el del municipio más cerca de la gente, también tenés que mirar la parte política. Me parece que está muy bueno, muchachos, esta tarde. ¿Eh? Porque cuéntame la parte política también. A mí me parece bien lo que... Dale, vos que sos abogado del diablo, sí, no. Todo tiene la parte política, de cualquier cosa. Yo te digo, la provincia le va a entregar... Bueno, o sea que estamos relacionados. Dale, la provincia le va a entregar a la Federación de Vecinales, que depende del municipio. Dice, municipio, correte. Tomá, 400.000 pesos te voy a dar un año antes de las elecciones. Para que vos hagas un salón. ¿Cuánto es que la municipalidad está con la que no puede construir el salón de la... Hay vecinales que no tienen salón. No puede hacer el consejo, va a hacer el salón. Bueno, no, pero puedes, no, puedes, no tiene salón. Juan de Garay no tiene salón. Claro. La Cañada, claro, obviamente, recién no tiene salón. Tiene Villa Rosa tiene un garage de salón. Uh-huh. Y la provincia dice... O sea, que hay una puja, obviamente, entre la provincia y la nación. Y ahí aparece la provincia que tiene la billetera... Perdón, ¿no? No en este caso, pero la billetera como más gorda. Y dice la provincia... Está gordita esa también, ¿eh? 400 mil. Dice, tengo 400 mil pesos, toma... Pero así... De... No, bueno, está bien. A ver, hay una puja ahí, obviamente. Lo que en su momento la CGT pidió al municipio, terrenos para los afiliados al gremio, no se lo dio, se lo terminó dando la provincia. Pero obviamente, muchacho, que hay una puja ahí importante, sí. Obviamente. Bueno, por eso te digo... ¿Tiene... Lo importante es que si en el medio se beneficia a los vecinalistas, a los vecinos, a los barrios... Claro, está todo bien, está todo bien. Lo malo es como cuando vienen los muchachos de Defensoría del Pueblo y dicen, no podemos hacer nada. Eso es lo malo. Y cuando no le solucionan el problema a la gente. Ahora, si todo esto de sacar la billetera cada rato, de hacer todas estas movidas, Rafael Nación, La Nación en tu barrio, te doy los 400 lucas para que puedas empezar a construir la Federación de Entidades Vecinales, todo eso está bienvenido cuando se beneficia a la gente. Pero digo, tampoco podemos ser tontos y no mirar las partes políticas y lo que hay de atrás, ¿eh? Porque nadie da puntada sin hilo, muchachos. No, claramente. De hecho, también, bueno, ya el año que viene, yo supongo que después del Mundial ya se van a empezar a activar ciertos mecanismos ya previos a la electorales, digamos, a la gestión de la campaña. Así que, en ese sentido, el socialismo tiene mucho para ganar. Y el justicialismo tiene mucho por perder, digamos. Sí. Así que me parece que entre esas dos fuerzas se van a disputar también el poder en la ciudad, así como también Cambiemos, que bueno, recordemos que el año pasado han tenido un gran espaldarazo de la gente, así claro, que hay que ver cómo ellos también se manejan. Es decir, porque nosotros acá tenemos, como decimos, nuestro lema, cerca de vos, cerca de la gente. Y no podemos mentirle. A ver, lo de José Corral, apurando a muchos municipios grandes de la provincia a que hagan lo mismo que hizo él. ¿Vos decís que José Corral lo apuró a Biotti? No. Lo que estoy diciendo es que Corral lo apura al gobierno provincial y a la vez pone en jaque a muchas municipalidades grandes de la provincia, ya sea Rosario, sea Rafaela, sea Venado Tuerto, sea Reconquista, que ahora todos están estudiando el mismo proyecto. Pero hay algo que es cierto, no todas tienen las mismas realidades. Y algunas municipalidades, si no tienen ese 15%, ese convenio con la EPE, terminan desfinanciándose porque no saben de dónde van a sacar la guita para después cumplir con el alumbrado público. ¿Sí? Digo, lo de José Corral no lo hizo de bueno por la gente, ¿eh? No, obviamente. O tal vez sí, yo no lo voy a dudar. Pero le digo que tenía una connotación política. No me mires así. No, ponete un poquito picantona, ¿viste? Porque me hace poner la trucha siempre a mí. Vos estás colorada y yo pongo la trucha. No, escuchá, la verdad, en serio, a ver, lo de José Corral, lo que hace es poner en jaque políticamente a muchas municipalidades y comunas. Y es una y tiene un dejo político. Si pero que puedo... políticamente es una acción excelente, analizándolo así. ¿Por qué decir que es excelente? Y si porque es una... A ver, los... ah, no, pone no, justamente no, en jaque no, a las municipalidades... Está subestimando, perdón que le dé la espalda, está subestimando mi inteligencia y está subestimando la inteligencia de la gente. ¿Por qué? ¿Cuánto hace que Santa Fe paga la tarifa más cara de la luz? ¿Cuánto hace que nos venimos quejando de que tenemos la luz más cara? ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué lo hace ahora?
Bueno, lo hace ahora. Biotti lo presenta. En el Consejo son mayoría. Bueno, está bien. Gran despacho. El intendente tiene que vetar algo que supuestamente es una mejora para la gente. Y ahí sigue poniéndolos en aprietos. Vos que si el Senado de la Nación no aprueba la vuelta atrás a las tarifas de 2017, ¿Macri no va a vetarlo? Por supuesto que sí. Ah, entonces, también, pero entonces, acá va a estar poniendo entonces, la cara ¿cómo, al intendente? ¿Cómo vas a hacer campaña en contra después acá si el intendente te veta eso y vos de tu mismo partido allá no le estás dando la misma chance a la gente que quiere pagar menos? Lo local es lo local. Miremos lo de Cambiemos, cómo no, se ponen en contra del tarifazo y son de Cambiemos y nunca critican al gobierno, sino que critican a la provincia o en todo caso critican... Bueno, que no, pero yo en una charla con Menos y le dije, claro, acá la Nación no tiene nada que ver. No, no, sí, coincidió que sí que tenía que ver. Dicen que hacen una autocrítica, pero de ahí en más que la que el reclamo no. siga Nación es diferente. Más allá de la chicana, digo, no jugamos más a la gente, ¿viste? Porque vos me decís, es una buena acción. Está bien, querés políticamente que hablando, pero políticamente hablando, claro. Pensando es maquiavélicamente. Ese es el término justo, maquiavélicamente hablando. Porque digo, a ver, si vos esto que estás haciendo hoy, ¿por qué no lo hiciste en otro momento que también la gente salió a protestar por el precio de la luz? ¿Sabés por qué? A ver. Porque hoy vos tenés un gobierno nacional que es afín tuyo y vos estás laburando de ese, dentro de ese de esa coalición de Cambiemos y sabés que si vas a necesitar por atrás, el gobierno nacional te va a poner. A ver, no lo hace este gobierno, lo hacen todos los gobiernos. Y el otro gobierno y otros gobiernos también lo hicieron. La década anterior también lo ha hecho. Ha favorecido a sus intendentes y a sus gobernadores. O, a ver, muchachos, no miremos para otro lado, ¿viste? Porque parecería que son todos idiotas y no somos todos idiotas y la gente tampoco es idiota. Rafaela tiene hoy todas las obras que tiene y que se terminaron porque fue guita del gobierno nacional. Sí, así es. ¿Sí? Fue Rafaela fue una de las ciudades más beneficiadas en cuanto a obras, todas las obras grandes de accesibilidad en la ciudad, como las obras del barrio 2 de Abril, bueno, lo que es la repavimentación de Vieites Marchini, la pavimentación de Avenida Italia. La verdad que todas esas obras se hicieron gracias a fondos nacionales. Escuela. Claramente, la escuela del barrio San José. Escuela de música. Claro, la escuela de música. Digo, instituto, claramente instituto que profesorado. Siempre hay un, digamos, cuando hay un mismo signo político, siempre se beneficia al que es parte de ese partido. Digo, son estrategias políticas. Refuncionalización de la Ruta 34. Uh-huh. ¿Eh? Es decir, sí, no siguió más obras. El gobierno que estaba, pero proyecto autovía, circunvalación, autovía que ahora va a ser autopista, Rosario Sunchales. Digo, eso viene todo del gobierno anterior. Pero más allá de todo eso, digo, Rafaela, las grandes obras las hizo el gobierno nacional. Y no hace falta que... A ver, ¿qué pasa? Lo que te estoy diciendo es esto. José Corral, el intendente de Santa Fe, para que la gente sepa, hace esto porque sabe que si le falta guita para las obras, la Nación lo va a ayudar con las obras. ¿Acá quién te va a ayudar? Porque hay que reconocer, más allá de las obras que está haciendo la Municipalidad de Rafaela por su contribución por mejora, la mayoría de las obras que hoy tiene Rafaela son del gobierno provincial. Sí, hoy la Municipalidad de Rafaela tiene un signo político que no es igual al de la provincia y no es al igual de la Nación. Si vos perdés esos 30 y pico de millones de pesos que pierde el municipio, no sé cuánto es. ¿Cuánto es? Era 24. Ahora. 24, o 30, casi 30 millones de pesos. ¿Quién se lo da? A Corral se lo dará la Nación con obras, para que pueda seguir siguiendo la obra que tiene en marcha u otras cosas. No se desfinancia. Si este fuera un gobierno socialista, quizás vendría a la provincia para seguir haciendo obras. Digo, ¿de dónde saca la guita la Municipalidad de Rafaela? Digo, a ver, todo tiene una connotación política y no se da puntada sin hilo, muchachos. Yo, a ver, déjenme ver abajo el agua. Si después tengo que sacar la cabeza, respirar y pedir disculpas, las pido. Pero a mí, viste, no me agarran, viste. Si vos querés que te agarre. A mí no. No, yo te digo que ahora el tema está en discusión, que hay que ver qué pasa en el Consejo. Y recordemos que en el Consejo es mayoría la oposición y de ahí ver qué pasa, porque como vos decías, Macri puede vetar el proyecto y el intendente también lo puede vetar y ver cómo cae esto en los vecinos. Bueno, paren con la chicharra, vamos a la pausa.
Le voy a tener que... Mi nombre es Adriana, tengo un hijo y 4 niños. ¿Qué cosas son importantes para mí? La familia, la salud, poder estar bien para disfrutar junto a mis seres queridos. Me encanta ser abuela porque siento que puedo enseñar muchas cosas. Siempre fui un poco maestra. Me gusta pensar que cada uno tiene algo que aportar al bien común y que es importante que nos cuidemos entre todos. Y mi trabajo tiene algo de esto, de tratar de concientizar, de transmitir a la gente lo importante que es cuidar la vida. Mutual Benur, una institución a tu servicio. Emergencias, enfermería, odontología, laboratorio, cardiología, pediatría, ginecología, traumatología, dermatología, otorrinolaringología, clínica general, farmacia. Te esperamos en el Centro de Salud Presto. Nueva Joyita. Nuestros planes también. En Sancor Salud evolucionamos junto a vos para cuidarte, para darte lo mejor, para estar siempre cerca. Conocé nuestra nueva línea de planes Evolución. Sancor Salud. Agua Fresh. Bidones de policarbonato de 12 y 20 litros, sifones de 1.500 centímetros cúbicos, controles de calidad avalados por la Universidad Tecnológica Nacional, libre de arsénicos, amebas y otras bacterias. Cuide su salud y la de su familia. Tome Agua Fresh. Envíos a domicilio sin cargo llamando a Juan 1557-1064. Bueno, encontré mi carpetita, que estamos de vuelta. Julio, ¿queda algo para cerrar ahí? Lo de la no, FED? Yo simplemente diría ver cómo funciona, cómo arranca en el in situ, digamos. Dónde tiene que esperar la gente, si tiene que esperar mucho, tiene que esperar mucho. Esto requiere mucha conectividad. Que no, si el primer día digo, acá estamos, no hay señal, qué sé yo. Bueno, o sea, esto requiere porque acá tenés documentos, hay un montón de trámites. Que una cosa está en la oficina, sentado con un montón de gente, solucionando las cosas que al instante, y esto estar en medio de una plaza, un día que llueve, y o sea, hay que ver cómo funciona. La idea a mí me parece muy buena, al margen de toda la lectura que podemos hacer, y después hay que ver cómo funciona in situ toda esta cuestión. Claro, el problema es la banda ancha. Sí, claro, son todas cuestiones que requieren necesariamente de buena conexión a internet. Pero bueno, yo lo que la observación que hacía es que básicamente son todos programas que ya se hacen, que están en vigencia actualmente, a excepción de los módulos polivalentes, que bueno, eso era, como le recordaba Julio hace un ratito, era el programa que había sido el proyecto, que había sido ganador en el programa Innovación en el 2016 y que recién ahora se estaría tratando de implementar. Eso era bastante innovador en su momento. Bueno, vamos a ver finalmente cómo queda ese proyecto de la idea proyecto a la realidad, cómo se implementa y bueno, qué resultados tiene en función de si la gente va a acompañar o no esto. Seguramente. Bueno, pero
Yo creo que el municipio, si pone esto en marcha, que está bueno que se descentralice y que vayan a los barrios, más allá de como decís, Julio, de la lectura política que hacíamos anteriormente, digo, será bueno esto también para implementar, por lo menos un poco, para la gente que no puede acceder a una red inalámbrica de Wi-Fi, que es como tenemos en el centro de la ciudad, donde tenés ese corredor de internet, ¿no funciona más? Ajá, no funciona. Yo creí que estaba funcionando todavía. Bueno, sería bueno eso, empezar a funcionarlo de nuevo en ciertas zonas y en ciertos lugares, en ciertas plazas de la ciudad. Ya sé lo que me van a decir. Tenés los CTB, ¿sí? Los centros tecnológicos. Bueno, para eso no tienes. Vos hablás de Wi-Fi, te conectás. Los CTV tienen contraseña, ¿no? Claro. No claro. Es Wi-Fi y hay que ver si está prendido, depende de cuándo funciona. ¿Sabes? No, bueno, no, por eso te digo, vos me puedes decir los CTV, pero digo, es un programa que podría extenderse también a alguna plaza de la ciudad, de algunos barrios, donde vos puedas conectarte en cierto, en sí, cierto momento Wi-Fi, del día. Para que eso, entonces vos podés hacer tu trámite por teléfono también. Sí, extender la zona Wi-Fi sería todo un desafío acá en la ciudad. Recordemos que en el primer lugar donde hubo hace mucho tiempo atrás es en la Plaza 25 de Mayo, frente al municipio. Pero bueno, después finalmente no se podía uno conectar de forma óptima. Y bueno, de eso hay muchas ciudades que hoy por hoy lo implementan. Y bueno, si la zona es Wi-Fi, obviamente. Chicos, no anda el Wi-Fi dentro de la sala del Consejo. No pretendamos que el Wi-Fi ande en la sala 25. Ese es un problema del Consejo y son ellos que no optimizan el lugar. Pero digo, del momento, me detengo un cachito en esto porque hay temas importantes y no me quiero ir con esto. En lo que decía Tati, en el momento que se implementó, también fue al principio. Fue muy innovador en su momento. Fue innovador. Sí. Hoy está la tecnología mucho más adelantada. Sí. E incluso, fíjate vos que trajeron esos parquímetros que funcionaban con chip y se necesitaban ciertas tecnologías que se hicieron. Digo, por eso digo que sería un desafío muy grande extender una zona de Wi-Fi en distintos sectores de la ciudad. También sería importante. Y Marcelo, bueno, para terminar, porque hoy viene muy oficialista. decir que, digamos, esto es la municipalidad habla una boca más de todo esto, digamos, el trámite se hace donde se hace siempre y aparte se hace en otro lado, no es que se cierra la oficina de licencia a conducir para hacerlo en un barrio, no, es un doble esfuerzo. Y antes que tenga un concejal opositor, y diga, ¿qué va a decir un concejal opositor? Porque ya me los imagino. Diciendo, hoy voy a ser oficialista, pero mañana no. Yo, después que termine vos, voy a poner oficialista yo. ¿Qué va a decir? Claro, en los barrios, pero hoy va a estar el barrio San José. Al barrio 2 de abril van a llegar en 7 meses. Yo, como concejal opositor, voy a pedir que haya 10 centros de Rafael en acción. Bueno, 10 quirófanos móviles. Minuto de comunicación, bueno, pidiendo. Díganme eso. Entonces, ¿de dónde van a sacar la plata si después le quieren descontar el 15% del convenio? O sea, porque acá van a decir, yo quiero hacer algo superador. Está bien, está en el barrio San José, pero ¿cuándo va a llegar al barrio? Y tienen razón. Entonces, iba así, yo propongo un proyecto, minuto de comunicación, para que haya 10 Rafael en acción. Un Rafael en acción en cada barrio. Bueno, ¿de dónde va a sacar la agenda? ¿De dónde saca el quirófano móvil? ¿De dónde saca todo? Bueno. Digo, antes sí, que alguien aparezca. Pero para que a lo mejor no está todo a la misma vez en el mismo barrio. ¿Cómo? Claro, porque. No, esto está todo a la misma vez en el mismo barrio, porque eso es. Está así, es el bloque. Está así el programa. Bueno. Va en bloque, por eso digo. Bien aclarado. No, pero yo también. Bueno, pero si vos lo ponés en diferente, igual dijiste, no es el mismo servicio. Abrió la boca. Yo también me voy a poner en oficialista, voy a abrir la boca. El que abrió la boca fue el ejecutivo respecto a lo que es la. La Recoba Ripamonti hoy, ¿no? Ha intimado para que García Cuyá, en 30 días, reacondicione todo lo que es la fachada de la Recoba Ripamonti, acorde como tiene que estar y declarado patrimonio histórico. Si pasaba esos 30 días, ahí sí la municipalidad ahora ya empieza a realizar o a gestionar trámites de expropiación y pedirle seriamente a la provincia que intervenga en esto, como ha intervenido en otros lugares históricos de Rosario, Santa Fe, que han levantado teatros, casas de importancia que se venían abajo y que eran importante patrimonio
para la comunidad. ¿Me ibas a decir algo, Tati? Te veía escribiendo. No, simplemente tomaba nota, bueno, pensando, ¿no?, en cuánto tiempo lleva esto y de las últimas acciones que se habían iniciado en enero de este año, que fue como lo último que hubo. Bueno, recién ahora sería como un próximo paso, como unos 4 meses después, a ver si en algún momento esto se puede resolver, ¿no? Porque es una pena. A García Cuyá le importan las intimaciones, porque hace tiempo ya que se le viene exigiendo, por lo menos pidiendo, que mejore algo de lo que queda de la recova, en este caso la fachada, y realmente García Cuyá o no responde, o responde que lo va a hacer y luego no aparecen novedades. Ahora a ver qué pasa en estos 30 días, pero lo que viene demostrando hasta ahora es que le importa sumamente poco lo que se le diga de Rafaela, por lo menos. Bien, vamos a cambiar un poquito de tema. ¿Cerraste ya, Julio? Listo, viste que te ayudé, yo también me puse en oficialista. Porque ahora va a salir para que no se sienta solo. Claro, porque ahora va a salir la oposición. Nosotros en algún momento ya habíamos propuesto la expropiación. Pero la expropiación, como se proponía, no era viable también, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver el debate en el Consejo seguramente también. Contame algo de lo policial. Primero te voy a pedir algo. Ya llegó Nazareno. Hola, Nasa, ¿cómo estás? Ya va a venir a hablar de deporte. Y tenemos la agenda cultural y tenemos que escuchar a Pedro Aznar. Contame algo, la escuela Peralta Pino otra vez de mal para bienes. Nuevamente víctima de robo, como ya varias veces lo venimos diciendo, es una escuela que realmente es el blanco perfecto de los malvivientes o de aquellas personas que se dedican a adueñarse de lo ajeno. En otros casos rompieron vidrios. Comentamos que por la cantidad de hechos delictivos que ya fue pasando esta escuela y que les tocó sufrir, pusieron rejas, sumaron muchísimas medidas de seguridad, pero esto no es suficiente. Hasta les había pasado de que había vecinos que ataban caballos al tapial de la escuela. Sí. Es decir, la verdad que la escuela hoy necesita a alguien que esté ahí, que esté durante la noche y que cuide el edificio, porque la verdad que ya es algo, una vez por mes como mínimo llega Rafael la noticia, es un robo, en este caso se llevaron una computadora. Cuando llegan las profesoras o la directora siempre se encuentran con esto, o daños, o roturas, o cuando se terminan llevando algo a esta institución que, como siempre decimos, debe tener a alguien cuidando y debe ser respetada, porque la misma gente del lugar es quien no la respeta, ¿no? Bueno, gracias a Raquel, Paola, César, Rosana, Pablo, Eliana, Gisela, Nati, Ale, bueno, Mariana, Lau, bueno, a todos ellos, muchísimas gracias que nos mandan que está bueno el programa, que sigamos así. Pero a partir de esto que vos me contabas, escucha esto. Señor director, haceme escuchar este audio de lo que pasa, resto fresco, en la Escuela Peralta Pino. Bueno, la verdad que cada vez nos está pasando más cosas. Han robado un televisor el día de ayer acá en la escuela, entraron en el comedor y el día de hoy es la tercera vez que les están sacando las naftas de las motos a las chicas. Hay docentes que vienen a reemplazar y le están vaciando el tanque de nafta a las motos que traen. Así que bueno, quería que publiques esta nota. No tan grata para nosotros, que bueno, es la tercera vez que nos están sacando la nafta de las motos y bueno, nosotros somos gente que venimos a trabajar y bueno, y a veces llegamos tarde a la casa porque tenemos que solucionar cómo volver. Así que bueno, ahora te mando una foto de la última moto, es la tercera vez. Bueno, un dato que no teníamos, ¿no? Recién llega, fresquito. Ahora sumado ya, a todo lo que encima viene de pasando, todo lo que vive la escuela, ahora ya las motos que están adentro también son atacadas por los malvivientes o chicos. Pero quizás lo que me llama la atención es que enfrente hay siempre custodia policial. Es decir, siempre se las ingenian de alguna manera para ingresar o durante la medianoche, o en este caso cuando están las maestras, cuando están las autoridades en la escuela, pero igual se hacen un lugar o se ven por dónde ingresar y terminan haciendo. Pero hay esto, custodia, ¿no? ¿A cuándo enfrente hay custodia? Yo he ido a la escuela y enfrente no me acuerdo qué institución hay, que siempre hay uno o dos policías. Sí, bueno, pero esto lo hacen a la mañana, pero lo que pasa es que está el centro de integración comunitaria, pero no funciona a la mañana nada más. Claro, por ahí hay policía. Claro, recordemos que ahí está la comisaría. Bueno, la que robaron adentro de la comisaría. Claro, pero si son tres cuando se van a recorrer el barrio. Pero te digo, no, digo, robaron dentro de la comisaría, no van a robar dentro de la escuela. O sea, digo, es un lugar
muy desprotegido en materia de seguridad. Porque vos tenés una subcomisaría y tenés tres tipos. ¿Cómo hacés? Tenés que salir a un hecho. Tenés que salir a recorrer un poco el barrio. No queda nadie en la comisaría. Tres barrios tenés ahí. Mora. Complicado encima. Saspe y Virgen de Rosario. Claro. ¿Cómo hacés? Digo, esto es lo que decía yo el otro día. Muchachos, me traen 15 autos, pero no me traen gente. ¿Cómo hago? ¿Quién maneja esos autos? Saco 6 autos a la calle o 5 y 10 los dejo guardados en el garage. ¿Me entendés? O únicamente que lo hayan llevado a otra parte del departamento castellano y no nos enteramos. Pero yo no veo los 15 autos en la calle. Voy tomando los numeritos yo. Alguno me podrá decir, ¿cómo te das cuenta? Tomo los numeritos, veo siempre los mismos autos. ¿Dónde están los otros? Y si están guardados, ¿qué querés que te diga una cosa? Están bien. Porque, a ver, ¿quién les va a poner arriba? ¿Eh? ¿A quién les va a poner arriba? Únicamente que pongamos hologramas ahí que crean que hay gente arriba ahí. Y los paremos por allí. Bueno, esto de nadie habla, aparte del tema seguridad, el tema educación, ¿no? Esto está generando, uno que ve los movimientos, conoce algo, cuando uno ve a fin de año los cargos vacantes que hay en la escuela Ángela Peralta Pino, son prácticamente todos. Quiere decir que todos los años entra gente nueva, queda un año y se va. Todos los años entra gente nueva, que, bueno, obviamente que ante esta situación nadie se va a querer quedar ahí. Y esta falta de continuidad de docente en la escuela, ¿sí?, hace que, bueno, haya menos sentido de pertenencia, que, bueno, estés compenetrado con la realidad que vivís, que no te diga, bueno, estoy este año y después me voy. O sea, estas situaciones te perjudican al docente, que se va y termina perjudicando al alumno que no tiene un docente fijo, digamos. Totalmente. Pero bueno, la contención tiene que venir por parte del Estado. Igual hay que trabajar con los chicos. A ver, es muy fácil, es muy lindo trabajar con chicos que se quedan quietos, que vienen de otra cultura, donde podés pegarle un reto y sabes que en algún momento te van a obedecer y que no te van a contestar. Vos ahí estás trabajando con chicos en riesgo. Claro. No, porque acá estamos hablando de los de afuera, ¿no? Porque están robando los de afuera, supongo, claro, yo que claro, están bueno, de afuera. Pero, para a fumar. Ver, lo que me queda claro, Julio, que son chicos. A ver, las cosas que hacen dentro de la escuela Peralta Pino son chicos. A ver, los adultos no te van a ir a sacar la manguerita y robar la nasta de la moto, te roban la moto directamente para vender todo completo. Digo, vos te das cuenta que son pibes. Cuando hablo pibes tendrán 15, 14, 13 y algunos todavía menos años. Entonces, está hablando de la problemática que tiene el barrio también, que hay que abordarla rápidamente. Digo, a ver, es muy fácil trabajar en barrios donde medianamente podés controlar la cosa. Ahora, hay que meter gente en el territorio, muy ducha, muy capacitada, muy fogueada, que trabaje en esos barrios porque tengo que trabajar. A ver, a mí no me puso contento cuando dijeron, bueno, volvimos a abrir la vecinal, era o el centro comunitario de Barranquitas. Claro, sí, lo volvieron a abrir porque así se instaló la comunitaria. Claro. No lo abrieron porque los chicos o la gente del barrio sentía ese sentido, valga la redundancia, de pertenencia al barrio, a su centro integrador comunitario. Lo abrieron porque está la comunitaria instalada ahí. Digo, esas son las pautas culturales que hay que cambiar. Donde la gente vaya y vea que el centro integrador comunitario es suyo, para su bienestar y les mejora la vida. Que la escuela es para su bienestar y le mejora la calidad de vida también. Cuando cambiamos esa pauta cultural, sí, porque si no es fácil, ¿viste? Meter 10 policías adentro y entonces no tenés problema. Pero no podemos poner las escuelas, ponerlas en un territorio armado tampoco, ¿viste? Porque tampoco sería justo. Lo entiendo al docente. El docente no está preparado ni para ser psicólogo, ni para darle de comer a los pibes, ni para ser el padre de los pibes. El docente está preparado para ir a educar, ¿sí? Hay cosas que parten de la casa, pero cuando de la casa no viene, es el Estado el que tiene que estar. Dame, cambio de tema, dame lo judicial, lo más importante, porque si no, no vamos a llegar. Bien, hablamos de la actividad judicial bastante en este día, y durante la semana hablábamos de este hecho que se dio en otra escuela, en la escuela Do Paso, donde un grupo de jóvenes atacó a otro, y la verdad que fue una escena muy violenta, ¿no? Hoy hablábamos en lo que fue la audiencia de medida cautelar y ayer en lo que fue la audiencia imputativa. En la audiencia imputativa se dieron a conocer más detalles de este ataque, que es lo que decía el fiscal de la causa, Carlos Botero. Explicaba que el acusado tiene 18 años y junto a 4 o 5 más jóvenes, todos menores de edad, uno de ellos pareja, una jovencita de solo 14 años,
llegaron hasta la escuela a esperar a otro jovencito. ¿Cómo estaban armados estos jóvenes? El acusado tenía una faca, al igual que su novia, y los demás tenían palos y caños. Estaban esperando a quien luego fue la víctima. El imputado le dio 2 puñaladas, una en el abdomen y una en el tórax, generándole lesiones muy graves. El joven ya fue intervenido quirúrgicamente y hoy está peleando por su vida. Esto se conoció en lo que fue la audiencia imputativa y hoy fue lo que es la audiencia de medida cautelar. ¿Qué fue lo que se conoció? ¿Qué fue lo que comentó el fiscal de la causa? Es que este joven que tiene 18 años no es el único antecedente que tiene, porque ya tiene 2 antecedentes más, uno de resistencia a la autoridad y desobediencia, y que atacó a los policías con un arma blanca, y tiene otro hecho que es tenencia de arma de fuego. ¿Qué es lo que decía el fiscal? Es que hay que hacer hincapié en la peligrosidad de este joven, que tiene 3 causas y los 3 hechos fueron con armas. Hablamos de 2 hechos con arma blanca, 1 hecho con arma de fuego, y en uno de los hechos ataca a efectivos policiales. Lo que decía el fiscal es, si se anima a atacar a efectivos policiales, ¿cómo no se va a animar a atacar a cualquier persona que ande por la calle, a cualquier civil? ¿Qué es lo que dijo la defensa? La defensa citó algunos testigos, por ejemplo, un empleado de la Guardia Urbana Rafaelina, que dijo que al llegar vio dos bandas que todos estaban armados, que todos tenían palos, que había armas blancas y que fue un enfrentamiento muy distinto a lo que dijo el fiscal y lo que se dijo de fiscalía. ¿Qué es lo que pidió la defensa? La defensa pidió medidas alternativas. Estas medidas alternativas era presentarse a firmar cada día viernes a la oficina de gestión judicial y quedar a cargo de uno de los padres. ¿Qué fue lo que decidió la jueza, en este caso Cristina Fortunato? Es darle prisión preventiva por tiempo indeterminado a este joven de 18 años, acusado de homicidio simple en grado de tentativa, desobediencia a la autoridad y resistencia a la autoridad también. Bárbaro. Va a venir Pedro Aznar, contame algo. Sí, así es. Bueno, empezamos a vivir la agenda del fin de semana. Hoy a la noche, a partir de las 21:30, vamos a tener el show de Pedro Aznar en el Teatro La Serre. Estará abierta la boletería del Teatro La Serre de 18 a 20 horas, con un valor de las entradas anticipadas de 530 pesos la platea baja y 430 pesos la platea alta. Y bueno, viene Pedro Aznar a presentarnos su trabajo luego de 35 años de trayectoria, se llama Íntimo. Y bueno, esta noche todos aquellos que les guste el rock nacional pueden ir a verlo, estamos viendo imágenes ahí. Bien, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a ir a la pausa con Pedro Aznar y después nos seguís contando la agenda cultural. Dale, perfecto. Y de paso entra NASA con todo el deporte del fin de semana. Vamos a escuchar un poco de Pedro Aznar mientras vamos a la pausa. Llega mensaje. Que hacer, cuidar el fuego, cómo encender, todo es un juego, pensaba en vos, viajando el viaje. Fuma cenizas, tiñe la luz, miles de millas, pensaba en vos, pensaba en vos. A ti, Asociación Trabajadores del Estado, CTA Rafaela. 1963, 2013, Paso, Sociedad Anónima. 50 años. Sindicato Personal, Industria de la Carne y sus Derivados del Departamento Castellanos. Secretaría, Arenales 546, teléfono 425-388. Castellanos, todas las noticias que necesitas, Diario Castellanos las vas a encontrar.
Centro Empleados de Comercio ofrece servicios en salud, farmacia, jardín, turismo, deportes, talleres, biblioteca. Más información en sede gremial y Facebook. Librería La Oficina, todo para su empresa, el colegio y también juguetería. Siempre los precios más convenientes y de mejor atención. La Oficina Librería. La magia, el color y el buen gusto lo encontrás en Marlena. Calidad y exclusividad. Te esperamos en calle Sarmiento 38 y sentite única. Marlena Local. Mi nombre es Gustavo. Tengo una hija. Cristina es mi compañera de vida. ¿Qué cosas son importantes para mí? La familia, claro. Y si hay algo que siempre para mí fue importante es la amistad. Con ellos somos amigos desde hace muchos años. Vivimos muchas cosas juntos, toda una vida. Eso es lo bueno de la amistad. Que uno siente que tenés a alguien que te cuida y sentís lo mismo por el otro. Hace años, cada miércoles, nos juntamos todos y es el día del fútbol. Y el 10 soy yo. Mi trabajo tiene algo de eso, de tratar de que las cosas salgan bien, de cuidar a la gente. Bien, seguimos en la tarde de Rafael Noticias TV. Nasa, bienvenido. ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes, buenas noches también para que nos van a ver después de la noche, después retransmitimos, por supuesto. Y bien, por supuesto, bien, ya es viernes. Bien, gracias por los despedidos, Aznar, ya vamos a ver qué hay. Decime algo del deporte. Bien, Peñarol y Ferro van a jugar la vuelta por Copa Santa Fe. El ganador va a enfrentar el 9 de julio a Rafaela, pero en este clásico de barrio, uno de los más importantes que tiene la ciudad. Ferrocarril del Estado venció por 2-1 en la ida a Peñarol. Y ahora en barrio Villarrosas, el elenco de la República, de Villarrosas, bien dicho, Peña va a tratar de dar vuelta a este resultado. Estarían casi los 11 confirmados que tiene, en este caso, Hugo Togni. Mientras miramos imágenes del encuentro pasado, que fue victoria 2-1, digo bien, del Club Atlético Ferrocarril del Estado, que fue local en este caso en barrio Los Nogales. Ahora la vuelta será a las 15:30 el domingo, en consonancia con toda la programación de la séptima fecha de Liga Rafaelina de Fútbol. Bien, Atlético ya basta. Atlético por ahora ya basta. Va, por el ¿Copa tema. Santa Fe hay algo de los equipos rafaelinos? Justamente Peñarol y Ferro van a estar jugando este fin de semana. Más adelante, 9 de julio, va a estar esperando el resultado de este partido. Benur también estará esperando resultados de otras ligas y Atlético en el mismo sentido. Bien, ya sigo con vos, Nasa. Dame algo más de la agenda cultural. Bueno, seguimos entonces con la agenda cultural. Ya a partir de mañana, las actividades que va a haber en la ciudad. A la tarde, a las 16 horas, la Feria de Artesanía y Diseño en la Plaza 25 de Mayo. Esta misma feria que luego se repite también el día domingo. A las 22 horas, volver y mostrar, esto se trata de una varieté teatral en el Centro Cultural La Máscara, que son todos aquellos artistas rafaelinos que están residiendo en este momento en otras ciudades del país y que vienen a Rafaela a mostrar, bueno, lo que estuvieron aprendiendo durante todos estos años. Luego tenemos Pollution Fest, es una fiesta de heavy metal en Estación Esperanza, así que a todos aquellos que les guste este género musical se pueden acercar a Estación Esperanza a participar. Y nuestros amigos de Aerolínea Rock, los que vinieron, los chicos que vinieron a hacernos el aguante para el primer programa, van a estar en su recital. En esta celebración de los 10 años de la banda, ahí tenemos algunas imágenes del videoclip que tienen firmado. ¿A las 12 de la noche tocan en dónde? En la Sociedad Española. Ah, mira, ahí vamos. Sí, ahí vamos a estar acompañándolos. ¿Vas? Vamos a ver si tengo ganas de ir. Tengo ganas de ir. Bueno, ahí vemos algunas imágenes. Claro. Bueno, la verdad es que felicitarlos a los chicos porque dedicarse a la música, como ellos contaban, ¿no? Que uno no puede vivir del arte, lamentablemente, así que tiene que trabajar y además hacerlo como hobby. Bueno, y sostener un hobby durante 10 años implica esto, ¿no? Mucho amor, mucha dedicación y mucho trabajo, porque es una banda grande. Que bueno, que ya está componiendo temas propios, así que bueno, los felicitamos también por este logro.
Bien, bárbaro. ¿Algo más? Algo más, sí, para allá, para el domingo. También varias actividades el domingo. Repetimos la Feria de Artesanía y Diseño, que es a partir de las 4 de la tarde. En Barcelona, Casa de Comidas y Cervezas, hay una feria, ropa y accesorios, objetos decorativos, música y pintura y gastronomía, también el domingo. Y están los festejos barriales que habían sido suspendidos en la primera semana de mayo por el mal clima. Vamos a ver si el tiempo nos acompaña, salió el sol, así que esperemos que sí. El festejo barrial del barrio San Martín, a partir de las 15 horas en la Placita Honda, y el festejo barrial del barrio Villa del Parque, también a partir de las 15 horas en la Plaza del Barrio. Así que bueno, estas son propuestas con entrada libre y gratuita, y después más a la tardecita, a partir de las 20-30 horas, Noche de Solistas en Otoño, en el marco del ciclo Otoño Juntos, las agrupaciones municipales en concierto en el Centro Cultural Municipal. Esa sería toda la agenda del fin de semana para todos aquellos que les guste sumarse a este tipo de propuestas. Julio, 30 segundos si tenés algo que decir. No tenés nada que decir. No, callá para siempre. Sí, Tati, ¿algo más? No, bueno, que esto, ¿no? Que qué bueno que la ciudad tenga tantas alternativas y tantas propuestas. También para romper un poco el mito de que en la ciudad no había nada para hacer. Por suerte, bueno, esto está cambiando y esperemos que el público se pueda sumar. Yo como estoy a dieta, voy a ir a comer unos de ese lado roller, ¿cómo es? ¿El que hacen en Boulevard? Sí, en Boulevard. Sí, me voy allá y después me pero voy a ver. Pero decirle a Guillo que te lo abra. Claro, sí, que me dé a mí quiero un helado. Me voy a Boulevard, no sé cómo hacen, pero me lo abre. Y después me voy a ver Aerolíneas. Hey, dice, ¿querés una pinta? A mí dame la niña, Santa María también. La pinta, no. Nasa, ¿algo más del deporte hay? Benur y Quilmes juegan el partido más atractivo el domingo porque son los dos punteros de Liga Rafaelina de fútbol. ¿Micaela? Nada más. Dame eso, porque tenemos 30 segundos. De la audiencia ese que salió en libertad condicional, ¿cómo es? ¿Quién debió pagar una fianza? Julio estaba con esto, un masculino al que se le encontró un arma de fuego mientras iba en un auto con otros dos masculinos. Los tres, según lo que decía el informe policial, es que los habían visto en actitud sospechosa, detienen el vehículo y le hacen una requisa encontrando esta arma de fuego. ¿Qué fue lo que pasó? La defensa dijo que esta requisa no se podía hacer porque toda aquella requisa que se hace en un automóvil debe tener un objeto o un objetivo, y en este caso no había por qué hacerlo. Es decir, lo que decía la policía es que les había llamado la atención que pasen dos veces por el mismo lugar, y la defensa decía que si algún vecino se confunde o no sabe alguna dirección, entonces también va a ser sometido a esta requisa. ¿Qué fue lo que pasó? La jueza tenía dudas en relación a este procedimiento, así que dio medidas alternativas. Estas medidas alternativas tienen que ver con cuidar al cuidado de su concubina, pagar una fianza de 50.000 pesos, real o patrimonial, y además presentarse cada viernes a la oficina de gestión judicial. Para ahí. ¿Saben cuál fue uno de los argumentos de por qué llevaba el arma? Sí. Que la concubina, su pareja, hace algún tiempo sufrió un hecho de inseguridad y tuvo consecuencias muy graves. ¿Saben quién es la pareja de este masculino que llevaba un arma de fuego? No, decímelo. La mujer que recibió un disparo de arma de fuego de otra mujer. No me digas, ahí en Anduiza. Exactamente. Bien. Bueno, ahora, lo que dicen es que llevaba el arma por defensa propia. Pero ¿sabes qué es lo raro? Sí. Que cuando llevaba el arma, la esposa no iba con él. Ah, bien. Ahora, otra cosa. Digo, cuando declara la policía, ¿sí? Cuando hace el informe, ¿qué puso en el informe? ¿Que los pararon y los requisaron nada más? Que le llamó la atención que pasen dos veces por el mismo lugar, que estén merodeando, y cómo se encontraban en este barrio tratando de hacer controles, esto le llamó la atención y realizaron la requisa. No, papá, tendrías que haber dicho que vos sospechabas que llevaba un arma porque te pasaron el dato. Si vos sabés que si no se te cae el procedimiento, que no lo podés requisar. Digo, muchachos, si piensan mal es problema de ustedes, ¿eh? Yo no quiero pensar mal. ¿Vos pensás mal? No, jamás. Ah, bueno. Jamás pensaría eso ni lo volvería a hacer. Bueno, nos están echando. ¿Listo? ¿Eh? Listo. Nos vamos. Adiós, abogado del diablo. Nos vemos. Chao, Tati. Chao. Lo quiero desde la oposición el lunes, por favor. Chao, Mica. No, que hasta el lunes. Sobre. Chao, gracias, NASA, por estar. Nos vamos. Nos reencontramos. ¿Cómo es eso? Hoy es viernes. Y tu cuerpo lo sabe. Grande. Nos vamos hasta había el lunes a las 17. Chao.